Unos 3.500 médicos en Málaga estaban llamados a secundar el paro de 24 horas que se produjo entre el martes y el miércoles con motivo de los recortes en sanidad que está llevando a cabo el Gobierno central. Eso sí, estaba garantizada la atención en urgencias, las operaciones urgentes y los cuidados críticos. La Consejería de Salud cifró el seguimiento de este paro en un 22%. El Sindicato Médico Andaluz ha convocado esta jornada de huelga como medida de protesta ante lo que consideran un ataque continuo y reiterado contra la sanidad pública y de calidad. Fuente de sindicato. Les aseguran que los médicos andaluces han perdido derechos adquiridos a lo largo de la historia. En tan solo un año afirman sus salarios han disminuido en un 35%, han perdido el derecho a la exención de guardias para mayores de 55 años, embarazadas y enfermos. Se ha ampliado la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales, de forma arbitraria y sin posibilidad de negociación. No se cubren las bajas y no se van a cubrir ni jubilaciones ni fallecimientos. Ante este panorama, los médicos consideran que los recortes en sanidad van a repercutir de forma directa en la atención a los pacientes, sobre todo con la inseguridad de los contratados y los contratos al 75%. Nosotros estamos aquí en defensa de la sanidad pública, porque es que la gerencia actual ha anunciado que quiere recortar 1.100 puestos de trabajo entre Carlos Haya y el clínico. Entonces, con las listas de espera que tenemos actualmente, si nosotros recortamos 1.100 personas, para final de año tenemos que cerrar Carlos Haya, porque ahora mismo estamos con las listas de espera absolutamente colapsadas. Si quitamos 1.100 personas, esto para final de año vamos a citar a la gente para después de que se haya muerto. En la jornada de paro las atenciones son similares a las de un domingo o un festivo, por lo que los pacientes que han acudido a sus citas con los especialistas o en sus centros de salud se han encontrado con la incertidumbre de si había atención o no, salvo en los de Puerta Blanca, El Palo, Rincón de la Victoria y Club Milladero, que tienen servicio de urgencias. La afectación sobre los pacientes va a ser muy poca. Además están asegurados la atención a todos los pacientes urgentes, a los pacientes oncológicos, a todos los pacientes cuya atención no sea demorable. Entonces, sobre el paciente va a haber poco daño. Además, cualquier paciente que acuda hoy a la consulta, directamente se le deriva para cita y se le vuelve a citar otro día en breve. Pero haciendo un esfuerzo a los médicos, porque lo vamos a ver nosotros de nuestra parte como pacientes extras. El Colegio de Médicos ha apoyado el paro y ha incidido en que los servicios mínimos no se pueden cubrir con los 1.000, mientras que la Delegación de Salud atribuye los recortes a las imposiciones del Gobierno central.